Las intenciones para esta misa son las siguientes. En acción de gracias al señor de Esquipulas, de familia Pérez Pérez, Erika García, por milagro concedido, Marcos López y familia, familia Cervantes Felipe, José Álvaro Pacheco, por el éxito en su viaje, Eric Julián Zay, Antonia Dominga Kush Zarat, por estar cumpliendo años de vida, Abilio Morales, la niña Miriam Zuleimi Batén Chanchabac, por cumplir 7 años de vida, Hugo Amilcar Morales Roque, Darwin Arley Morales Guerra, Leonardo Obel Ramos, Brian Salvador Morales Morales, Aldo Ramos Gabriel, por cumplir 12 años, familia Ramos Gregorio, Sonia Sandoval y familia, Denny Rodríguez, Joel Rodríguez, familia Cepeda Rodríguez, Julián Felipe Ramírez, Santa Isabel Felipe Gallardo, Miguel Felipe Felipe y Mindy Carolina Suchite, César Santiago Felipe Felipe y Santos Julián Felipe Felipe, Katy Andrea Felipe y Evelyn Azucena Díaz Felipe, Norma de Jesús Felipe y Mariela Maricela Felipe, Darwin Estuardo y Flor de María Orellana Felipe, Juan Tecún Gonón, Nicolás Tecún Gonón, Wilson Gamaliel García, Edwin Rolando Cruz, por el éxito de su viaje, Julián López y familia, Juliana Pérez Morales y familia, Victorino Vicente Ramos, María Candelaria Ramos Barrientos, Israel Juárez Méndez, Mariano Cortés, Anabela Cortés, Luis Felipe Ramos Barrientos, Ángela Saraí Ramos Osorio, Milton Osorio, Hamilton Osorio, Aparicio Diego Ajcá y Ana Luisa Saquí, por 50 años de matrimonio, Viviana Natividad Tonoc Ajcá, familia Tonoc Ajcá, Francisco Tonoc y María Ajcá, por 29 años de vida matrimonial, familia Mazariegos Tonoc, Pedro Alfonso Ajcá, María Magdalena Saquí y familia, Diego Gregorio Ajcá Saquí, familia Ajcá Saquí, Juan Freddy Tonoc, Diego Aparicio Ajca Gómez, Ana Luisa Saquic Menchú, Margarito Tonoc Herrera, María Lisbeth Tonoc Saquic, Melania Isabel Tonoc Saquic, familia Tonoc Saquic, familia Chup Tonoc, familia Castro Tonoc, Carlos Andrés Tonoc Saquic, Juan Emilio Fabián Tonoc Saquic, Macaria Saquic y Juan Paulino Tonoc, Griselda Isabela Tonoc Saquic, Glendy Maribel Tonoc Saquic, familia Tonoc Saquic, Francisco de Jesús, Verónica María Lemos, Cruz Rodolfo Vázquez, Juan Armando Vázquez, Ana Rebeca Vázquez Ralac, Marta Cristina Vázquez, Martín Sajche Kush, Pedro Sajche Kush, Juan Nicolás Chan, por cumplir años de vida, Luis Fernando Matul, Leslie Álvarez Pastor e hijos, Sergio Donato Chávez, Lidia Karina García, Heidi Maribel, Jairo Vázquez e hijos, Brandon Oshlag, Rosa Sales, Marina Antonia López Azpop, Santiago As Tebkun, Gustavo As y Daniel Francisco As, Alexander As López, Florinda Sabina López Azpop, Roberto Méndez Zacatengo, Johnny Méndez López, Maidelin Margarita Méndez, Génesis Delfina Méndez, Santa Catarina Ajpop, Antonio Oshlag, Jeffrey Ardón Álvarez Ajpop, Mario William Kush Ajka, Ángela Araceli Kush Bukup, María Lupe Bukup, Luis Arnoldo Kush Sanig y familia, Ángela Yolanda Kush Sanig, Ángela Felipa Sanig, Irene Miranda Zamora, familia Chuk, familia Tello Hernández, familia Mo Tello, Belsi Johanna Ortiz Boror y familia Ortiz Boror, Eric Rocael Castillo y familia, Susi Leticia Ventura Ramos, familia Ventura Ramos,
Familia Pérez Salguero, Salvador Aníbal y familia. Marisela Salguero, Gregorio Nájera, Darlene Salguero, Jefferson Salguero, Israel Salguero por cumplir años de vida. Familia Salguero López, Edgar Salguero, padres e hijos. Juan García, Cumats y familia. Araceli del Carmen Pérez Salguero por cumplir años de vida. José Adolfo Pérez, Cristel Pérez, Breiner Saúl Pérez, Lucas Jordani Pérez, Eric Danilo Lemus Rosa por cumplir años de vida. Axel Donis Nájera. Familia Tecum Lem, Jesús Adrián Tecum Lem, Jorge y Tomás Ronnie Tecum, familia Lem Itzep, familia García Maxín y familia García Girón, familia García Melgar, Mercedes Coy López, María del Rosario Patzán y familia, Emma Elizabeth Suchite Hernández y por sus padres, Brian Eduardo Morales de la Cruz, por estar cumpliendo 10 años de vida, María Tziquín Huarchaj, por cumplir años de vida, Manuel Chocol Huarchaj, Antonia Escobar, Adela López Alonso, hijos y familia, Amilcar René Coronado, Fátima Aysel Asensio Godoy, por 40 días de haber nacido, Jorge Ramírez, por cumplir años de vida, Padre Hugo Armando Portillo, por cumplir años de vida, Familia Franco Altamiro, Familia Morales Morales, Familia Belis Hernández, Familia Toc Choc, William Giovanni Pérez, El Niñito Jaydin Alexis Sánchez Ríos, por cumplir un año de vida, Familia Ríos Mejía, por los sacerdotes y feligreses de la parroquia San José Rinconcito de Santa Rosa de Lima, Familia Solares Orellana, Familia González Solares, Elder Antonio y Einar Sahil Esquivel Amador, Cristian Emanuel Méndez Coó, el niño Germán Gabriel Gutiérrez Hernández por su nacimiento, Familia del Cid Solares, Leopoldo Alvarado González, Claudia Virginia López Vázquez y familia, Juan Isabel Cifuentes Díaz, Santos Isabel Reina Puag de León y familia, Maico Michel Alvarado López, Zulma Eufemia Cifuentes Puag y familia, Eliseo Alvarado González, Lucía García Pastor y familia, Vilma Hernández, Mario Chávez y familia, los gemelos Marcos Fabián y Valeria Isabel Gutiérrez Silva, Selvin Ronaldo Herrera y Blanca Mejía. En rogación al Señor de Esquipulas por la salud y protección de Jaime Alfredo San Carrillo, familia Pérez Melgar, Francisco Arturo López Cush, Gilmer Suchite y Brendi Romero, Oscar Orlando Cruz Pérez y familia, Mari Cristobalina de Jesús Reyes Reyes, Juan Nicolás Chan Chan, María Ralac Chan, Jacinto Filiberto Chan Ralac, Isabel Celestina Tono Cush, Elsa Alonso, Yulisa del Carmen Hernández Cruz, Santos de Jesús Hernández, Estuardo Ramos Gregorio, Ale Cepeda e Iris Cepeda, Julián Felipe Ramírez y familia, Cristóbal Felipe Mateo, Douglas Estuardo Ortiz y Yasmín María José Ortiz Felipe, Elida Romero Ramos y José Romero Ramos, Teresa Romero y familia, Marcelina Juárez López, Ángelo André López Juárez, Flavio Velázquez, Crescencio Pérez Vázquez, Antonio López y María Marta Suchite Leiva, Walter Moisés Ajetaz Guantá, María Lorena Ajetaz y familia, Lucía Méndez Santa Tecum Gonón, Gabriel Tecum Gonón, Mauricio Chay González, Juana Victoria Tecum Gonón y familia, Felipe Tecum Ajín, Santa Nazaria Gonón Vicente y familia, Rómulo Antonio González González por su viaje, Calixta González Díaz, Odulio Vázquez por su viaje, Juan Freddy Tonoc y Melissa García, Martín Domingo Mazariegos Elías, Santos Raimundo Mazariegos Elías, familia Mazariegos, familia Tonoc Saquí,
familia Mazariegos Elías, familia Tonoc, familia Santay Tonoc, Andrés Rodolfo Tonoc, Jerónimo Marvin Tonoc, familia Tonoc, Elena Rosario Tonoc, Macaria Mazariegos, familia Tonoc Saquic, Melvin Otoniel Sintug por su viaje, familia Pérez Salvatierra, Santiago Elías Torres, Mayro Abigail Agustín López por su viaje, Yanina del Carmen García por su viaje, Rodolfo Recinos Cambrán, Cecilia Tabico Poncio y familia, Angelina Mercedes Tabico y familia, María Elena Tabico, Josefina Paulina Zapeta, viuda de Tabico y familia, Berta Tabico Poncio, Héctor Manuel Tabico, Héctor Bonifacio Achub, Brandon David Achub, René Alfredo, Janet Rodríguez y familia, Elvira González y familia, Magdalena Kush Itzep, Macaria Tonoc, Juana Jacinta Chávez, Julisa Fernanda, Brian Oshlag Maldonado, Dominga Basilia Cipriano, Félix Pérez Cipriano, Yolanda Pérez Cipriano, Osvaldo Pérez Cipriano, Cirilo Doroteo Schlag, Helser Sales por sus estudios, familia Sales Ramírez, Ángela Nayeli Kush Ajka y familia, Pablo Nicolás Kush Sanik, Erwin Martín Ortiz, Marcos Antonio Tello Hernández, familia Tello Cuá, Suseli Marcela Oshlag Chávez, Marcela Chávez Rolando Rubén González, Lucia Oshlag González, Ricardo Shona Choi y Alba Inés Cho Joro, Wilmer Shona Cho y Sandri Agte, Yasneli Shona Cho y Areli Shona Agte, Reginaldo Kaalkej y Ofelia Isen Max, Bernardo Ronaldo y Crisly Roseli Alexandra Kaalisem, Ofelia Ameli Choisem y Marvin Humberto Kejpa, Bernardo Isem Choc, Matilde Max Gualib, Eliseo Antonio Isen Max y Olga Leticia Pop y familia, Bernardo Isen Max y Glenda Leticia Kej, Ricardo Adonis Shona Cho, Deina Matilde Isen, Elder Mauricio Lucero Hernández, Rubidio Pérez Méndez, Aura Ramos, Hernán López, familia Celada Pisquí, Junior Alexander Amador Ramírez, Irsi Mariel Esquivel López, Marvin Rolando Esquivel López, Florinda García Agustín y familia, Ricardo Raimundo Ramírez, Wilder Obaniel Raimundo Esquivel, familia Ajanel de la Cruz, Sara Carmentina Ajanel Itzep, Guillermo Antonio Morales, Manuel Henry Cecilio Apacajá, Cecilio Huarchaj y familia, Juana Elizabeth Huarchaj, Francisco Giovanni Chocol, Güences Fernando Chocol Huarchaj, familia Chocol Huarchaj, Liliana Lisset Coronado Escobar, Adolfo Espino, familia Recinos Espino, familia Melgarejo Jauregui, Pati Ramírez, familia Morales Arévalo, Gloria Marina González e hijos, William y Aníbal Ramírez Pérez, Rodolfo de Jesús Martínez, Miguel Ángel Martínez, Darling Martínez, Yael Ramos, José Guillermo Roldán e hijos, María Olivia del Cid, familia Solares Aceituno, familia Solares Dávila, Dionisio Vázquez, Marta Julia Cruz Díaz, Brian Alfonso González, familia Esquivel González, familia Esquivel Espino, Claudia Martínez Tecum, Kenia Octavio González Pais por su situación legal, Felisa González Juárez, Marciano Alvarado González Hernández, familia Subuyog Guamuch, la niña Elena Josefín López Mahler, Anderson Leoncio Chávez Hernández, Lucy Judith Chávez Hernández, Mario Francisco Chávez, Leoncio Chávez Alvarado, Marco Antonio Hernández Tubón, Carla Amarili Santos Carmona, Doris Roxana Santos Carmona, Victorino Santos Carmona, William Estuardo Santos Carmona, Carlos Baldomero Carmona Apen, Gladys Reyes Marvin Ofelio Carmona, Jason Jordani Carmona Hernández, Melanie Samantha Cardona Carmona Hernández, Miguel Ángel Carmona Apen, Sonia Elizabeth Hernández Ajuchán, Alejandra Abigail Kishtan Rivera y Elvira Kaal Chung. En rogación al Señor por el eterno descanso de las almas de Juana Pirir, Rafael Arcángel Castillo, Guadalupe Recinos de Castillo, Magda Oliva de Manso, Carlos Humberto Oliva, Hugo René Chávez Rodríguez, Edin Eduardo Pérez Ramírez, Consuelo Girón de Pacheco,
Rivix, Leonel Gutiérrez, Guillermo Rubén González Rivera, José Manuel Cuque Zipac, Jorge Urruela Nane, Estuardo y Javier Urruela Aguirre, María Concua Hernández, Pedro Mariano Pérez Hueso, Eustaquia Solórzano Figueroa, Juana Berganza Sandoval, Jorge Mario Hernández, Chita Villatoro de Hernández, Marina del Rosario Escalante García, Petrona Pérez García, Dolores Juan Escalante Velázquez, Jerónimo Culajay, María Ernestina Vividor, Julián García, Miguel Hernández, Feliciano Méndez Felipe, Domingo Peláez González, Luis Gamaliel Erazo Pacheco, Ercilia Pinzón de Betancur, Jesús Pérez García, Walter Pérez López, Francisco Ramos, difuntos de familia Tonoc, Isabel María Magdalena Tonoc, Pedro Elías Zun, Juliana Torres Zarate, Juana Ajanel Vicente, Josué Cambrán, Micaela Poncio Castro, Manuel Tabico Gómez, Pedro Pú Patzán, José Luz Hernández Cruz Tabico Poncio, Matilde Poncio Castro, Pablo Ashub, María Salomé Cochag, Telma Victoria Irlinda Ashub, Víctor Guardado, Margarita Romero de Guardado, Alonso Rodríguez, Juana Emilio Tonoc Chay, Juan Emilio Tonoc Chay, Carmen Tonoc, Tomasa Josefina Chávez, José David Antonio Ramos Ramírez, Walter Leonel Miguel García, Justa Macaria López, Margarito Ajob, Margarito Ajpop, Ramona Emiliana Cacush, Prudencio Soto Chávez, Pedro Miranda Santiago, Julia Zamora, Faustina Subuyug Turoy, José Armando Boror, Germán Oshlag Pérez, Rafaela Genoveva González, Santa Josefina Chávez, Mardoqueo Chávez, Mardoqueo Pérez, Albina Jorbuk, Juana Cho Bev, Dolores Choi Mercedes Buk, Glenda Carolina Gómez Pérez, Alfredo Pisquí, Juana Q, Juan Tecum, Benjamín Lem Ag, María Magdalena Ag, Vicente Patzán, Manuel Patzán, Carlos Rodrigo Coy, Justo Coy, María Juvencia González, Claudio Hermógenes González, Raúl Gumercindo Jiménez, Héctor Alfredo Monzón, Malio Homero González Soto, Ana Judith Marroquín Solares, Luis Norberto Velázquez, Luis Norberto Vázquez, Zoila Emperatriz de Vázquez, Marco Antonio Marroquín, Griselda Marroquín, José Luis Monzón, Ana María Monzón, María Estela Siquie Ajú, Juani Eriselda López, Edwin José Pérez Romero, Rita Choc Torres, Laura Cucul Chiquín, Angelina Tiul, Tomás Choc, Felipe Oshom, Blanca Esther Choc Tiul, Feliciana Luna de Bantes, Clemente de Jesús Bantes, Telma Yolanda Mejía de Ríos, Paula González, José Mejía, Hugo Valdemar Batres Herrarte, Margarita de Jesús Solares Pérez, Carlos Roldán, José Ángel Roldán, Pedro Solares, Eusebia del Cid, Mariano Solares, Antonio del Cid, Eligia del Cid, Margarita Solares, Lorena Morales, María Basilia Iboy, Petrona del Cid, Alfonso Iboy, Antonia Alegría, Filomena Morán, Consuelo del Cid, Jorge Salazar, Margarita Solares, Hugo Batres, Manuel Orellana, Jesús Roldán, Alberto Santos, Edgar Estuardo Méndez, Cristi García, Dominga Guerra Manchamé, Isidro Indalecio Vázquez, Nicolasa López Miguel, Natalia López Much, Ana María Teresa Real, Héctor Rubén Real López, Felipe López Much, Víctor Marroquín, Martina de Jesús Marroquín, Eliodora Marroquín González, Hermanos Marroquín González, Juan Tol Huarcas, Tomás Tol Shiloh, Micaela Huarcas Nish, José Cortés Panjoj, Pedro Macario Conoz, Anastasia Lázaro, Tomás Cortés Jorge, Manuela Panjoj Shon, Esteban Alvarado Oshlag, Cándido Alvarado, Magdalena Oshlag, Antonio González, Dominga Juárez, Pedro Alvarado, Basilia Alvarado, María González Juárez, Juana González Juárez, Francisco Alvarado, Santa Lucía Chávez Alvarado, Damaseno Pastor, María López Castro, Narciso Mejía Castro, Narciso Mejía García, María Magdalena Carmona Apen, Rosario Apen Zamora, Miguel Carmona, Julio Hernández, Jorge Sagbín Nicamachí, María López y por todas las almas del purgatorio. Les invito a ponerse de pie para entonar juntos el canto de entrada. Que
alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Eres justo, Señor, y rectos son tus mandamientos. Muéstrate bondadoso con tu siervo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, bienvenidos a este encuentro con el Señor. Dispongámonos a participar, empezando con reconocer con sencillez nuestros pecados. Meditemos un momento. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino
que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho: este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés: veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor su Dios diciéndole: ¿por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo diciendo: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. El Señor renunció al castigo que había amenazado al pueblo. Palabra de Dios. Me levantaré y volveré a mi padre. Levantaré y volveré a mi padre. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Me levantaré y volveré a mi padre. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Me levantaré y volveré a mi Padre. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Me levantaré y volveré a mi Padre. De la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio. A mí, que antes fui blasfemo y perseguía la iglesia con violencia, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me perdonó para que fuera yo el primero en quien Él manifestara toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él para obtener la vida eterna. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A
Aleluya, aleluya, aleluya. Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y a sus vecinos y le dice: alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan de convertirse. ¿Y qué mujer hay que, si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y le dice: alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acomódense un momento. Si pusimos atención en la primera lectura, San Pablo dice: yo soy el primero, dice. El primero, no el más bueno, no. El primero de los más malos, desgraciados, que me porté mal, malísimo, porque yo perseguí a ese Jesús tan bueno que dio la vida por mí, San Pablo. Pero dice, lo hacía por ignorancia. Pero una vez que me di cuenta,
ese Cristo es todo para mí. Ojalá que nosotros pudiéramos también tener un poquito de esa sencillez que San Pablo tuvo al hacerse, pues, el despreciable cuando no era cristiano. Cuando aún él se enorgullecía persiguiendo a los cristianos. Pero lo reconoce y dice, pues yo era malo. Pero al conocer a Jesús, al darme cuenta, yo me convertí. Pues hermanos, hoy la palabra nos invita a nosotros también a vivir diariamente esa conversión. No quiero decir con esto que ustedes no crean, pero sí es importante que nos demos cuenta que cada día, cada momento, tenemos que estar en esa búsqueda de ser mejores que ayer. Y el Evangelio, pues hoy nos dice de este hijo que se había alejado del Padre. Dijo, Padre, dame mi herencia. Ya no aguanto estar aquí contigo. Y dice, y el Padre, pues repartió la herencia. Y aquel jovencito impulsivo se fue a darse la gran vida con todo lo que había recibido. Y derrochó todo. Y aún, después de eso, que había hecho todo, no perdió la esperanza. No perdió aquel conocimiento que sabía que su Padre era bondadoso. Y por eso cuando ya arrastrado en el mundo, despreciado de todos porque ya no tenía nada, sino solo penas, reflexiona y dice, me levantaré y volveré a la casa de mi Padre. Y voy a ser honesto, voy a ser sincero. Le diré, papá, padre mío, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero al menos trátame como uno de tus jornaleros. Dame trabajo. Eso iba pensando por el camino. Pero aquel padre siempre estaba atento todos los días con aquella esperanza de que tal vez un día aquel hijo a quien él quería mucho iba a regresar. Y ciertamente, uno de esos días, cualquiera que él estaba esperando, ve a aquel hombrecito maltrecho, arruinado, casi de arrastra, pero aquel hombre, aquel padre, reconoce el movimiento de su hijo, que lo conocía muy bien, dice, mi hijo ha regresado, mi hijo viene. Y luego dice, pase a los criados, por favor, vayan, consigan el becerro más gordo, mátenlo y hagamos fiesta, porque mi hijo está vivo, ha regresado, lo hemos recuperado, hagamos fiesta. Eso es el Padre Dios, es el Padre Celestial que nos dice a todos nosotros, a cada uno de nosotros, bienvenido, bienvenido. Y como decía al principio,
Nosotros estamos llegando constantemente. Sigamos caminando, buscando ese regreso al encuentro con el Padre. Ese Padre bondadoso que está esperándonos. Yo no sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes dirá, pues yo, gracias a Dios, no me he portado mal. Yo soy bueno, yo soy buena. Posiblemente. Pero ante la presencia de Dios, creo que ninguno de nosotros quizá pueda decir eso. Somos caminantes en búsqueda siempre de ese Dios misericordioso, de ese Dios bondadoso, que nos ha visto, nos conoce y sabe cómo es nuestro corazón. Quizá egoísta, orgulloso, tramposo, tacaño, furioso, trompudo. Bueno, hoy todos somos trompudos, ¿va? Porque tenemos esta tapaboca y que nos hace ver así, como que estuviéramos todos enojados, ¿va? Pero no, no es cierto. Pero hacia Dios, a veces sí hemos sido eso. No queremos ver a nadie. Yo no sé si en su casa alguna vez su señora o su esposo o sus hijos, ustedes los han visto, sí, y le dice: hola, ¿cómo amaneciste hoy vos? Como que te comieron la lengua los ratones. Estás trompudo o estás trompuda. Porque a veces como que no entendemos la bondad de Dios, la oportunidad que nos da de ver el nuevo día, de estar despiertos, de poder ver, de poder hablar, de poder compartir con los demás. Y a veces amanecemos mal. ¿Por qué? A veces no nos damos cuenta. Pero sí, a veces sí. Y a veces porque creemos que tenemos razón de estar así. Pero el Señor hoy nos dice: vengan, bienvenidos. Yo los estoy esperando para que cambien su corazón, para que sean más amables, para que puedan sonreír, para que puedan ver con alegría, con deseo de compartir. Ojalá que si nosotros hemos tenido algún momento así, que le digamos al Señor: Señor, perdóname. Como dijo aquel hijo pródigo: me levantaré, cambiaré, cambiaré mi corazón. Ese corazón orgulloso, testarudo, lo voy a cambiar, Señor. Porque yo sé que me estás esperando, sé que me estás invitando. Volveré. Y si me he portado mal, voy a cambiar. Ya no voy a ser así tan enojón. Voy a cambiar. Y el Señor bondadosamente va a salir a nuestro encuentro y nos va a decir: hijo, hija, bienvenido, bienvenida. Esta es tu casa. Adelante. Hermanos, que Dios nos bendiga y que la palabra, que es vida, engendre en nosotros vida y vida en abundancia. Nos vamos a poner de pie, hermanos, y vamos a confirmar nuestra fe respondiendo a las preguntas
¿qué les voy a hacer? Hermanos, hermanas, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Hermanos, hermanas, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con Moisés, que intercedió por el pueblo, acerquémonos a la presencia del Señor y oremos por la Iglesia y por el mundo entero, diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que la Iglesia se abra al mundo cristiano y salga al encuentro de los que no conocen a Cristo, oremos. Padre, escúchanos. Para que los que un día abandonaron su fe vuelvan a la comunidad y celebren a Jesucristo con alegría y gozo, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios derrame su gracia en los que llama a consagrar su vida a Él y estos le sirvan en los más pobres y necesitados, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios cree en todos los que viven en pecado un corazón puro, los renueve con su espíritu y les dé su gracia, oremos. Padre, escúchanos. Para que las organizaciones que trabajan a favor de la justicia, la dignidad y la promoción de los hombres y mujeres encuentren apoyo para llevar adelante sus proyectos solidarios, oremos. Padre, escúchanos. Para que seamos capaces de volver siempre con humildad a la casa del Padre y vivir de su misericordia, oremos. Padre, escúchanos. Padre misericordioso, mira a tus hijos que te suplican, acoge sus oraciones a favor del mundo entero y manifiéstate a sus corazones que están anhelantes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense. Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí.
acoge mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable al Señor Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera con estos dones tu divina majestad, que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque de tal manera gobiernas a tu Iglesia, que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, cantando.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ángel Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y en particular de todos estos que ya mencionamos al principio, y de todos los que han muerto en tu misericordia,
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación de Jesús, fieles a su enseñanza, nos atrevemos a orar como Él nos enseñó, cantando. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un signo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han aceptado participar en este banquete del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La comunión se recibirá en la mano. Se colocará la mano izquierda sobre la derecha, luego se tomará la hostia con la mano derecha y se consumirá inmediatamente. Hombres amó Dios como nadie amó jamás. De la mano Él nos conduce y Él luce en la oscuridad. Cuando partimos el pan nos une la caridad. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, haz que vivamos en tu amor. A los hombres amó Dios como nadie amó jamás. Para la gente del pueblo es el hijo de José. Con sus manos trabajó como hacían los demás. Conoció los sufrimientos y el dolor. Es mi cuerpo, tomad y comed. Sangre, tomad y bebed, pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, haz que vivamos en tu amor. A los hombres amó Dios como nadie amó jamás. Y su amor tan grande fue que lo condujo hasta la cruz. Pero más pudo el amor que la muerte y el dolor. Vencedor 3 días después resucitó. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed, pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, haz que vivamos en tu amor. A los hombres amó Dios como nadie amó jamás. En la cruz el Salvador su propia vida no dejó. Y toda la humanidad es el cuerpo del Señor. Nada
puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh señoras, que vivamos en tu amor. Bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, conservemos la unidad que el Maestro nos mandó. Donde hay guerra, que haya paz. Donde hay odio, que haya amor. Oh Padre nuestro. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oremos. Concédenos, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, hermanas, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Sacrosanto crucifijo de la fe, firme bastión, bella imagen milagrosa de Esquipulas Redentor. Son tus hijos que se postran a tus plantas con amor. Bella imagen